Yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia. No es que yo fuera rica. Vendía yo dulces y todo lo que juntaba de diciembre y de enero lo llevaba a la Universidad del Valle de México y pagaba mi viaje al extranjero. Yo vengo de una familia en donde mi mamá pues trabajaba todo el día, todo el tiempo, tenía una cocina económica. Yo llegaba de la escuela, me refiero a la primaria, a la secundaria, y le ayudaba, ya sabes, a limpiar las mesas, a meserear. Qué malagradecidos hemos sido. Estas políticas han dado su vida por México. Han sufrido de verdad. No como tú y como yo, que nos despertamos desde las 4 de la mañana a chambear duro hasta las 5 de la tarde para llevar un kilo de frijoles a nuestra mesa. No, compayito. Ellas lastiman sus manitas preparando gelatinas, vendiendo dulces. Y no tienes ni idea de cuánto le duele a la Rabadán limpiar mesas y servir comida. Y la cereza del pastel. Todas ellas han preferido servir al pueblo en lugar de hacerse millonarias. ¡Nah! ¡Pinches mentiros! Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla José. Simplemente José. A como pudiste apreciar, es temporada de sopilotes. Andan sueltos buscando carroña que se deje engañar. No solo se están vendiendo como indígenas, como gente de origen humilde, también te quieren hacer creer que se preocupan por ti. En su discurso se han apropiado de los programas sociales de Cabecita de Algodón y los promueven como si ellos fueran los creadores. Y son tan cínicas que hasta el eslogan de la esperanza de México se han robado. Yo decidí no solo dedicarme a hacer dinero. Pensé que era algo muy tonto dedicar mi talento a hacerme rica. Y decidí crear una fundación para ayudar a niños indígenas. Yo decidí no hacerme millonaria con una empresa. Yo decidí ocupar mis capacidades para el servicio público, ¿sabes? Y eso a mí me hace muy feliz. ¿Las quieres para comer aquí o te las envuelvo para llevar? ¿A poco no se te hace pedazos el corazón al escuchar la vida de sacrificio que han llevado esas políticas panistas? Espera nomás que escuches cómo lastimaban a la Rabadán los vasos de horchata y los platos con bisteces a la mexicana, mientras las mesas luchaban ferozmente contra ella. Yo vengo de una familia en donde mi mamá pues trabajaba todo el día, todo el tiempo. Tenía una cocina económica, ¿sabes? Te cuento. Una cocina económica de 5 mesitas, 6 mesitas. O sea, yo me despertaba y mi mamá estaba chambeando. Yo me dormía y mi mamá seguía trabajando. O sea, tenía que ir al mercado de Jamaica súper temprano para comprar la comida, las verduras, para todo, para el negocio. Yo llegaba de la escuela, me refiero a la primaria, a la secundaria, y le ayudaba, ya sabes, a limpiar las mesas, a meserear. Yo, vamos, siempre he sido como muy grande, muy alta. Y entonces, desde chiquita, me ponía a trabajar. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, las he hecho en escuelas públicas, ¿sabes? Ya después la maestría y el doctorado las hice en escuelas privadas. Y sí, es de la cultura del esfuerzo. Por eso a mí cuando me dicen, ay, es que eres, no sé, como privilegiado, no es cierto. Yo me he subido al metro, querida Adriana, una gran parte de mi vida. Sí, sentirte apretada, terrible, que alguien se pasara de lanza en el metro, pasando y tocándote. Yo lo viví muchos años de mi vida. Vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Las cerraron con mentiras. Las cerraron con insultos. Las cerraron con odio. No solo me las cerraron a mí, sino a ustedes, a millones de mexicanos. Pero los ciudadanos vamos a volver a abrir esa puerta. La abriremos con la verdad, la abriremos con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos. La esperanza ahora es nuestra. ¿Qué te dije? Ya se robaron hasta el eslogan del partido del presidente. Ya no es Morena la esperanza de México. Ahora la esperanza es Claudio Sheinbaum y su botarga. Válgame Dios. Afortunadamente no regresarán al poder, por lo menos en este sexenio. Porque si lo hicieran,
vas a llorar lágrimas amargas, compayito. Adiós programas sociales y bienvenida a la represión y el autoritarismo. ¿Recuerdas cuando la botarga de dinosaurio dijo que mis compas del sur son una bola de huevones? Bueno, pues doña Xóchitl tuvo el cinismo de presentarse en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sí, allí donde dijo que las mujeres chiapanecas no son de trabajo, que no tienen esa cultura, que lo de ellas es tejer en la comodidad de su casa. Desafortunadamente, nadie tuvo los tamaños de reclamarle sus insultos. Ah, pero como ya es la dueña de los programas sociales de López Obrador, a pesar de haber dicho que son dádivas, que solo deben ser temporales y después darle capacitación a los viejitos para que se vayan a trabajar, ahora promete que bajará la edad para acceder a esa pensión de 65 a 60 años. Ahora te pregunto, ¿tú le crees? Eso es lo que yo dije en la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Y qué dice el presidente que dije? Que Xóchitl quería quitar los programas sociales. Falso. Falso. Los programas sociales van a seguir sin ningún problema. Y le digo a mis hermanas y hermanos indígenas que no les vengan con la manga del muerto, que si no van a un mitin se los van a quitar. Eso es ilegal. Eso es un delito. Los programas sociales son un derecho, están en la Constitución y nadie se los puede quitar. Es más, este presidente aumentó la edad para darlos de 65 a 68. Y ahora dice que los va a regresar a 65. Pues yo le pido que para Chiapas sea desde los 60 años. ¿Y aquí? ¿Por qué? Porque en Chiapas hay menos esperanza de vida que en otros estados. Aquí se vive menos. Entonces, como senadora, yo le voy a proponer que en los estados con mayor pobreza sea más el monto y menos la cantidad y menos los años para recibirlo. Porque acá es a donde está la pobreza. Acá es a donde duele la pobreza. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, estos apoyos sean temporales, estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación. Oye, sí es cierto, no dijo que iba a quitar los programas sociales, solo dijo que van a ser temporales. Che, tramposa, es lo mismo. Y eso de que nadie te los puede quitar porque están en la Constitución también es cierto. Pero solo recuerda que quien los puso en la Constitución fue López Obrador y fue el panismo el que se opuso. Ya para terminar, quiero comentarte una excelente noticia. Bueno, dos. En su quinto informe de gobierno, el presidente cerró hocicos derechangos al anunciar que desde este 1 de septiembre empezaba a funcionar la refinería de Dos Bocas, esa que la oposición apostó que jamás estaría lista. Pero la noticia que más disfrutaron mis compas del sur fue la del Tren Maya, porque pudieron ver con sus propios ojos cómo el tren se deslizaba majestuoso por sus nuevas y relucientes vías. Fue un deleite para todos. Construir una refinería sonaba, desde que Felipe la quiso hacer, ya sonaba complicado. El sistema de seguridad tiene que estar terminado para poder arrancar esa refinería. Yo me atrevo a decir que ni en diciembre va a arrancar. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Ya empezamos y aquí está la producción de la primera gasolina nafta. Muy bien. ¡Felicidades a todos! Control, 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 control. Habla AMLO. Les damos la más cordial bienvenida a bordo del Tren Maya 001 Chicago.
gusta. Yo cuando comencé, iba yo con un megáfono a los pueblos. Y me escuchaban 5. Y cuando se acercaban 20, era yo feliz, feliz. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es que saqué un aplauso en un camión urbano, que como dicen los veracruzanos, le zumba, porque me subía yo con unos volantes. Entonces hablaba yo, ya es tiempo de despertar, hay que acabar con la corrupción, tiene que haber democracia, al pueblo nada más se le utiliza, vamos a luchar. Muchas gracias, de todo corazón.